Bienvenidos amigos de Aries a Amor Vela Tarot. Verás, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su amor y por todas sus bellas palabras que me dan a saber. Verás, muchísimas gracias. Esta tirada es la tirada de Los Ángeles para nuestros amigos de Aries. Y por favor, denme a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje. Ojalá que les traiga mucha paz y mucha verdad. Gracias, Padre Santo. Amén. De veras, muchísimas gracias a todos. No me voy a cansar de darles a saber que me siento muy apoyada y muy bendecida. Muy bien, vamos a recibir un mensaje. Vamos a recibir tres mensajes de estas bellas cartas y luego vamos a recibir un mensaje de unas cartas que les digo a mis chiquitas, pero picosas. Ahorita van a ver. Y claro, después vamos a dar clarificación a todos los mensajes que van a recibir, ojalá, a nuestros amigos de Aries. Sepan que esta tirada es general y ojalá que resuene con todos ustedes, pero tomen lo que les resuene y dejen lo demás. Muy bien, aquí vamos a empezar con este bello mensaje para nuestros amigos de Aries. Es una oración. Aquí, amigos de Aries, y tu ángel de la guarda te quiere decir, o esto es lo que tú le tienes que decir a tu ángel, lo que tienes que pedirle a tu ángel de la guarda. Ayúdame a creer que todo es posible con amor. Ayúdame a manifestar mis sueños y vivir una vida inspirante y llena de felicidad. Ayúdame a sentir el amor de Dios presente en cada momento. Ayúdame a sentirme eternamente amada. Gracias por siempre estar adentro de mí. Oh, eso es lo que le tienes que pedir a tu ángel. Esa es la oración que tienes que pedirle a tu ángel de la guarda, que te ayude a ver todo con amor, que veas el amor en todo. Muy bien, y luego aquí continuamos, amigos de Aries, de tu primer mensaje de estas bellas cartas. Te dicen, si pudieses hacer algo en tu vida, ¿qué es lo que harías? Y la respuesta está en lo profundo de tu corazón, no en tu mente. Así es de que, porque el corazón es el porto, es la puerta hacia el alma. Así es de que hay que hacerle caso al corazón aquí, amigos de Aries. ¿Qué es lo que te gustaría hacer con tu vida? ¿Qué es lo que te haría feliz hacer? Y vas a ver que vas a tener mucha, mucha abundancia si lo pones a trabajar. Como dicen por ahí, dicen que si amas lo que haces, no trabajas ni un día de tu vida. Así es de que hay que hacer lo que nos encanta para de veras, vamos a ser maravillosos. Muy bien, aquí las almas gemelas. Alguien te ha encendido la pasión, alguien te ha encendido esos sentimientos de amor y de pasión. Aquí, amigos de Aries, muy bien. Y aquí tu tercer mensaje es espérate. No acarrees las cosas, deja que todo tome su curso naturalmente. Sí, deja que todo a su divino tiempo, ¿verdad que sí? Muy bien, y ahora vamos a dar clarificación con estas bellas cartas de Los Ángeles. Me encantan las cartas. ¿Qué es lo que tenemos aquí para nuestros amigos de Aries en esta tirada de Los Ángeles para nuestros amigos de Aries? ¿Qué es lo que tenemos aquí para ustedes? ¿Qué es lo que nuestros ángeles te quieren dar a clarificar? Nuestros amigos de Aries. Me encanta hacer tiradas. De verdad es que estoy bendecida porque me hacen caso, porque me oyen, la verdad, porque les agrada mis mensajes. Ojalá que así sea. Vamos a ver. Perfecto.
Increíble que ya estamos en el 18 de agosto, ¿verdad? Se pasa el año de boletín. Aquí parece que Diosito, los ángeles quieren darnos más mensajes. Y aquí tu primer mensaje es el caballo. Aquí, amigos de Aries, vas a tener éxito. Y porque si sigues siendo persiguiendo y trabajando duro, aquí vas a tener mucho éxito, amigos de Vas a tener mucho éxito, amigos de Aries. Si estás tomando acción, sabes lo que quieres y estás tomando acción hacia eso que que deseas. Y luego aquí el 3 de oros, tienes fuerza mental, estás colaborando con alguien aquí, amigos de Aries. Estás colaborando con alguien para crecer en tus monedas, para crecer en tus finanzas. Así que a lo mejor estás colaborando con alguien o estás aprendiendo algo de alguien. Te están enseñando cómo hacen su trabajo y estás aprendiendo algo nuevo. Y aquí, amigos de Aries, con el 3 de bastos, 2-3 consecutivos. Así que significa que definitivamente que sabes que hay algo maravilloso en tu horizonte, sabes que hay algo maravilloso, ya casi lo tocas. Vean, el angelito le está tapando los ojos porque como que le va a dar un regalo. Y ven, está como ya sabe, ya casi lo toca. Y el universo está trabajando a tu lado aquí, amigos de Aries, así es de que algo grande viene hacia ti pronto. Está trabajando contra tus adversarios, dice. Muy bien. Y aquí con 3, Santa María, tenemos tercia. Ding, 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 ding. Tercia. No había pasado anteriormente. Tercia consecutiva. Eso está. Definitivamente vayan a comprarse un boleto de lotería aquí, amigos de Aries, porque a lo mejor se ganan hasta la lotería. Están muy suertudos ahorita. Aquí ves, vas a tener fama y te van a reconocer, así es de que ella, y vas a tomar viajes, vas a definitivamente todos los Aries del mundo van a ser famosos. Y aquí fama en tu camino, alguien está admirándote. Lo que estás haciendo ahorita, amigos de Aries, definitivamente te va a traer mucha fama, mucha abundancia, te van a reconocer. Y aquí con el rey de bastos, tienes mucha inspiración, tienes muchas ideas que te van a traer mucha abundancia aquí, amigos de Aries. Y la sota de copas, te van a ofrecer aquí, te van a ofrecer esa copa, alguien viene a traerte un mensaje aquí, amigos de Aries, alguien te viene a traer un mensaje. Te va a llegar un mensaje por el internet o por algún lugar y te va a decir lo que siente. La rueda de la fortuna, avance y progreso. Vas a ser el maestro, estás avanzando en tu carrera, vas a ir a la escuela, pero definitivamente estás ascendiendo aquí. Con la rueda de la fortuna ha terminado una fase de tu vida aquí, amigos de Aries, y tienes nuevos principios con mucha abundancia. Muy bien. Y luego aquí continuamos con el rey de copas. Alguien va a venir hacia ti, amigos de Aries, que es una persona que le ayuda a ayudar a los demás. Es una persona que tiene un corazón bien grande y que ama al mundo, no nomás a sí mismo, como mayoría de nosotros, ¿verdad? Qué bonito, una oferta de una persona sólida que tiene un corazón de oro, que viene a ofrecerte esta ofrezca sólida, te viene a ofrecer algo sólido y de largo plazo. Ay, Dios santo, este es mi favorito, rey, así es de que va a llegar este y luego va a llegar este otro. O esta otra. Son dos ofertas muy abundantes. Este es mi favorito rey. Este rey es muy inteligente. Se tarda un poquito de rato para llegar, pero va a llegar. Y cuando llega es de largo plazo y muy abundante. Va a haber mucha armonía y paz en tu vida aquí, amigos de Aries. Así es de que vas a tener mucha
paz y armonía en tu hogar. Muy bien, aquí con el 6 de espadas es lo mismo. Está sanando aquí, amigo. ¿Sabes lo que quieres? Quieres una unión verdadera, una unión que tiene tranquilidad, que tiene paz. Definitivamente estás dejando esas aguas del mar bruscas y vas hacia aguas más calmadas. Quieres ir hacia un hogar, hacia un lugar donde haya comunicación y haya tranquilidad. Aquí es bello, bello. Todos nos merecemos eso, ¿verdad? Y aquí continuamos con el 10 de bastos. Puedes comunicarte con tu espiritualidad. Estás creciendo espiritualmente aquí, amigos de Aries. Así es de que, sí, definitivamente has sobrepasado un pesar muy, muy grande aquí, amigos de Aries. Como que todo caía en tus hombros, todas las economías, todos los pesares económicos eran pesares tuyos, y ya por fin ya dejaste esos pesares y ya no eres parte, ya no vas a tener eso, ya te vas a liberar de esos pesares que solamente eran tuyos. Y aquí con el 2 de bastos, amor y sabiduría, victoria y victoria. Así es de que aquí estás en una decisión, tienes que hacer una decisión, amigos de Aries, con el 2, pero vas a tener victoria, vas a hacer la decisión adecuada aquí, amigos de Aries. Y luego aquí la torre, Santa María. Algo, Diosito tuvo que mandar un rayo para que vieras con claridad, pero eso es algo que pasa rápidamente. La torre es, ves con claridad y vas a deshacerte de todas esas personas, todas esas energías que solamente y simplemente eran negativas. No puedes, no vas a poder, no vas a poder encontrar el amor, no esa persona, esas personas que son no, que se queden en su casa. Que se queden en su casa y que no salgan, porque no queremos su información, Santa María. De veras que ya las vuelo a esas personas y me doy la vuelta y me voy para el otro lado. Yo no. Esta es mi vida y es mi mundo y la vivo como si estuviera viviendo en Disneylandia todos los días de mi vida. Así es de que si quieren participar e irse a Disneylandia conmigo, vámonos. Es una opción. Tú decides si quieres vivir en Disneylandia o si quieres vivir en el infierno, si quieres vivir en el cielo, si quieres vivir en el árbol. Bueno, ya me entendieron. Mensajes de amor para nuestros amigos de Aries. Aquí y ahora, amigos de Aries. Y aquí dice, tu verdadero amor es parte ya de tu vida. Así es de que ya conoces aquí a tu persona que te va a traer tu amor verdadero aquí, amigos, de tu amor verdadero. Wow. Qué bonito es lo bonito. Y ahora vamos a recibir dos mensajes de estas cartas de los ángeles para dar más claridad a cada estación en esta tirada de los ángeles. Aries, casi diario ustedes son los meros petateros, son los que diario tienen más visibilidades en los videos, son los que tienen los videos más visibles. Así es de que de veras que les quiero dar muchísimas bendiciones, les quiero mandar muchísimo amor a todos ustedes en donde quiera que estén. Y ojalá que estos mensajes les traigan claridad y paz. Son mis mejores deseos para todos ustedes. Y denme a saber hasta dónde llega este mensaje, me encanta ver eso. Y aquí la estrella y con la sota de oros, definitivamente va a haber una oferta que le has estado pidiendo aquí al universo, amigos de Aries. Le has estado manifestando con la estrella y se te va a conceder. El universo te va a dar ese deseo que le has estado pidiendo. Y aquí con el ermito y el 7 de copas,
Te has metido hasta lo más profundo de tu corazón aquí, amigos de Aries, y sabes lo que vales, sabes lo que quieres y estás caminando hacia la luz, estás caminando hacia la verdad, estás caminando hacia lo que sabes que te va a traer felicidad y estás caminando con mucha sabiduría. Y con el 7 de copas, aquí hay muchos de ustedes, Aries, va a haber muchas ofertas, va a haber muchas ofertas y vas a saber cuál es la adecuada. Porque tienes tú sabes, estás en un lugar muy sabio, sabes lo que quieres y sabes lo que te mereces. Muy bien, y luego aquí continuamos con el 6, el 7 de oros y la alta sacerdota. Estás en un lugar donde estás muy intuitivo, aquí amigos de Aries, sabes tu valor, has trascendido hacia algo espiritual, unido con el divino. Con el 7 de oros has estado trabajando mucho. Vean cómo el arbolito está lleno de dinero y solamente has recibido uno. Así es de que pronto vas a cosechar todo ese trabajo tan duro que has estado haciendo aquí, amigos de Aries. Y vas a recibir esa abundancia, esas bendiciones que te mereces. Muy bien. ¡Ay, qué chuladas! ¡Qué chuladas! La rueda de la fortuna con la victoria. Definitivamente muchos de nuestros amigos de Aries van a tener fama, van a ser admirados por muchos, van a recibir honores. Y con la rueda de la fortuna definitivamente estás en la cima. Estás arriba, estás en donde debes de estar porque has trabajado duro aquí, amigos de Aries, y te mereces todo lo que estás recibiendo. Y definitivamente es una nueva fase de tu vida, muy abundante, con muchos honores y mucha victoria. Y sí, muchos admiradores aquí, amigos de Aries. Y aquí para finalizar esta bella tirada de los ángeles, amigos de Aries, por favor, apachurren los deditos para arriba, no les cuesta nada y solamente hace que nuestros mensajes crezcan y que pueda comprar más cartas. Gracias, gracias a todos ustedes. Y esto es, ¿qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar? Vamos a recibir un mensaje de cada diferentes cartas. Vamos a recibir solamente un mensaje. ¿Qué es lo que nuestros amigos de Aries personalmente les quieren verbalizar? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que tú personalmente te quiere dar a saber aquí, amigos de Aries. Tu primer mensaje de tu personalmente es: tú eres la mejor cosa que me ha pasado a mí. Tú eres la mejor bendición que nuestro Padre Santo le has mandado. Tú los has hecho crecer, tú los has hecho ver la vida con amor. Muy bien, y aquí tu otro mensaje que tú personalmente te quiere verbalizar aquí, amigos de Aries, tú personalmente te quiere decir: no sé cómo me siento ya, no sé cómo es, cómo me sienta, no sé cómo estoy sintiendo en estos momentos. Así es de que tu persona en mente aquí está un poco confundida, no sabe, a lo mejor no sabe qué decisión hacer, no sabe qué es lo que está sintiendo. O a lo mejor está herido y no quiere decir ni más. Eso es lo que yo entiendo. Así es de que tu persona en mente no te quiere decir nada, a lo mejor está muy herida, no te quiere dar a saber nada. Muy bien. De veras, muchísimas gracias a todos, Aries, a todos. Denme a saber en dónde reciben este mensaje y bendiciones.